Hoy en este vídeo traigo toda la información que necesitas saber para que logres comprender cómo será el juego de Prince of Persia: The Lost Crown. Así que si quieres saberlo, pues quédate en este vídeo. Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo traigo un análisis completo de cómo será jugar al nuevo videojuego de Prince of Persia en 2D llamado The Lost Crown. Así que vamos a descubrirlo juntos. Antes de empezar, quiero comentar que de fondo os dejaré un gameplay del juego que ha salido a la luz hace poco, ya que algunos medios de videojuegos ya han tenido la oportunidad de jugar a la demo. Así que me voy a basar también en qué dicen estos medios sobre Prince of Persia: The Lost Crown, y por guía de lo que yo he visto del gameplay fuera de mando. Así que empecemos. Esta demo barra gameplay se ubica concretamente después de terminar el tutorial inicial. Además, había algunos caminos inaccesibles y cambios para que ese nivel representara mejor el juego completo. Controlaremos a un personaje llamado Sargon, el más joven de los Immortals, y también tendremos en segunda línea un grupo de humanos con poderes extraordinarios. Todos ellos acuden al monte Kaf, un lugar que ha vivido días mejores. Este trata del hogar de Simurgh, que es el dios del tiempo y el conocimiento. El objetivo es salvar al hijo del rey, que ha sido secuestrado, pero no tardarán en suceder cosas extrañas, añadiendo que una maldición hará que el tiempo colapse. Prince of Persia: The Lost Crown tendrá cuatro elementos clave: la historia, de la que sabemos poco en este momento, la exploración, que está repleta de caminos que nos llevan a salas con recompensas, combates y secciones secundarias. También los enfrentamientos se sustentan en un amplísimo catálogo de movimientos, habilidades y modificaciones de lo anterior, y por supuesto los saltos son muy ágiles con cierto componente de puzzle, por ejemplo activar mecanismos que crean plataformas y que requieren precisión. Se dice que será una delicia controlar a Sargon, en parte porque su agilidad le permite deslizarse por huecos, saltar de una pared a otra, balancearse en barras mientras apunta hacia su destino, colgarse de salientes y otros tantos movimientos a los que el diseño de niveles les saca provecho. No faltan las caídas al vacío, los cristales que tras pegarles restauran plataformas destruidas, los pinchos en el suelo, los pinchos en la pared, los pinchos en el techo, y en lo que a salto se refiere, tienen capacidad para ser una maravilla. Respecto al combate, se dice que no había muchos de los movimientos que se vieron en el gameplay del Ubisoft Forward, pero por decir algunas cosas, la agilidad de Sargon a la hora de saltar y trepar se extrapola a sus capacidades de lucha. Los ataques básicos son direccionales, es decir, si atacamos pulsando hacia arriba en la palanca, los enemigos de menor tamaño saldrán por los aires, y nada nos impide saltar. También podemos continuar el combo desafiando la gravedad, y finalmente acabar con el adversario con un satisfactorio impulso hacia abajo que lo estrelle contra el suelo. También tenemos un arco cuyas flechas debemos conseguir por el escenario, o de los enemigos caídos. Hay que apuntar al disparar, por lo que quizás sea complicado hacer un combo, pero hay enfrentamientos donde se debe usarlo, y también en secciones de plataformas. Más cosas son, por ejemplo, el deslizamiento de Sargon, que sirve para esquivar ataques y cuenta con una habilidad que se puede utilizar por el aire. Sargon tiene una combinación de botón para su habilidad especial que requiere una carga de energía, que se consigue golpeando enemigos, bloqueando correctamente y demás. Y si se tienen dos cargas y una combinación distinta, nos permite invocar un área curativa muy útil, porque los frascos de pociones son limitados y solo podremos recargar en los árboles que ya funcionan como puntos de control. También se dice que el parry se siente de maravilla, ya que requiere cierta precisión, además de que hay enemigos diseñados para que los tengamos que dominar. Se dice que los enemigos serán bastante variados y con unas funciones claras en el nivel. Tenemos los esqueletos débiles, los arqueros, las criaturas rápidas, los que están protegidos por los lados y seguro que habrá más. Se comenta que en la primera fase, el bestiario, hay bichos que nos obligan a estar atentos cada vez que pasemos de una zona de exploración y acrobacias a una de combate.
Después de todo lo dicho, todavía hay más. Dicen las lenguas que ya han visto el juego, que han introducido una mecánica de amuletos que nos permite personalizar el comportamiento de los movimientos, de las habilidades y de algunas cosas más. Por ejemplo, de crear una copia y volver a ella al pulsar de nuevo el botón. Con uno de los amuletos hacemos que al hacer el retorno desatemos una explosión que daña a los enemigos cercanos. Ahora pasemos a hablar un poco de los jefes finales. Todas esas opciones de lucha que he comentado anteriormente las tendremos que llevar dominadas a los enfrentamientos contra los bosses finales. La complejidad del primer boss se dice que ha sorprendido de forma estelar, además de su debida dificultad. Se trataba de una suerte de quimera con embestidas a la hora de hacer parry y otras cosas imparables, con manotazos y caídas desde las alturas que se debe esquivar. El enemigo tiene un aguijón que clava en el suelo para sacarlo por otra parte y lo coloca en áreas venenosas que evitar, y hasta invoca una bola de energía a la que tendremos que disparar para disiparla. En fin, que este boss requiere del dominio de nuestras habilidades. Y por último voy a comentar los pequeños detalles del juego. El buen diseño sonoro es uno de los elementos culpables de los que los espadazos y las esquivas sean tan satisfactorias. Y la música encaja fantásticamente con el estilo visual. El videojuego luce bien y tiene personalidad, aunque dicen que quizás sea un poco simple en la versión para PC, donde muchos juegan la mayoría del tiempo. Pero la elección de este estilo cartoon probablemente tiene como motivación hacer que la versión de Switch sea robusta. Y tenemos que recordar que el juego se moverá a 60 FPS absolutos y totalmente estables. En fin, familia, hasta aquí el análisis e información actualizada y por supuesto gameplay de fondo del nuevo juego de Prince of Persia The Lost Crown. Espero que os haya gustado e informado. Ya sabes, si te ha gustado dale un me gusta, comparte el vídeo para que la gente sepa toda la información actualizada de Prince of Persia The Lost Crown. Y nada más, familia, nos vemos en la próxima.